Hola a todos y todas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi podcast Ariel Analiza. Este es el tercer podcast, de hecho el primero dedicado a la coyuntura nacional. Hemos hablado otros dos temas sobre asuntos internacionales. Y lo vamos a dedicar a un tema que ha durado 3 o 4 semanas en el ojo del huracán, la creación de los denominados Frentes Solidarios de Seguridad Ganadera. Para muchos es básicamente revivir la tragedia de las Autodefensas Unidas de Colombia o AUC, que dejaron más de 8 millones de víctimas, 6 millones de desplazados, decenas o centenares de miles de personas asesinadas, víctimas de desaparición forzada, violencia sexual y la utilización de la motosierra como una práctica de guerra. Pero para otros es una necesidad debido a la crisis de seguridad que tiene el país. Vamos a intentar dar todo el panorama de lo que ocurre con los Frentes Solidarios de Seguridad Ganadera. Obviamente estará mi opinión, pero antes de entrar a la coyuntura vamos a hacer un poquito de historia, porque pareciera que de mucho de esto ya hemos hablado. Hacia finales de los años 60 y 70 del siglo XX, en Colombia se disparó la inseguridad. Había una serie de abigeatos, ¿qué es? Robo de ganados, en muchas zonas del país. Entonces las fuerzas militares, que eran pequeñas, recibieron un beneplácito, llamémoslo así, del entonces presidente Guillermo León Valencia, el abuelo de Paloma Valencia, que fue uno de los presidentes del Frente Nacional. Y él permitió que el ejército, ojo con esto, el ejército entrenara y preparara grupos de autodefensas, que en la vida real se convirtieron en grupos privados de seguridad rural al mando de ganaderos. Lo primero que se dio fue a finales de los años 70 en Puerto Boyacá, Magdalena Medio. Luego eso se expandió, pues como cuando hay una inundación el agua se expandió por La Dorada, por todo el Magdalena Medio, llegó a Yondó. Ya a mediados de los 80, eso creció en los Llanos Orientales, en la época del tristemente célebre que murió impune Víctor Carranza, y así sucesivamente hasta que a principios de los 90 llegó al Urabá. De hecho, finales de los 80 llegó al Urabá antioqueño y se convirtió en una modalidad. Ya en los 90 se crearon las Convivir y legalizan muchos de estos grupos, crean las Convivir y comienza una tragedia. Hasta ese momento, durante los años 60, 70 y 80, había claro dos cosas. Por un lado, estos grupos los financiaban privadamente ganaderos y lo que hacían las fuerzas militares era entrenarlos. Cuando ya habían derrotado factores de seguridad, rápidamente estos ejércitos privados, llamémoslos así, se convirtieron en ejércitos para despojar tierra. Me explico. Es posible que en Yondó un ganadero le gustara un pedazo de tierra de un campesino porque pasaba una quebrada por allí. Entonces, básicamente, le decían al campesino: me vende o le compro a la viuda. Y así comenzó un despojo de tierra masivo que no está hoy documentado en ningún lado en los años 70, 80, 90. Solo desde el año 97 es que se documenta el desplazamiento y el despojo de tierras. Antes esto ocurrió y a nadie le importaba. Luego, estos grupos privados de seguridad ganadera se unieron con una serie de grupos del narcotráfico. Después de que una guerrilla secuestrara a una de las hermanas de los señores Ochoa del cartel de Medellín y que Pablo Escobar creara el MAS, el Muerte a Secuestradores, y ahí el paramilitarismo ya tenía ganaderos, tenía fuerzas militares que lo habían entrenado y llegó el narcotráfico a fortalecerlos. Luego viene toda la entrega de información para dar con Pablo Escobar y el Estado termina premiando todos estos narcos que tenían ejércitos privados y les da una posibilidad de legalizarse. Y la legalización era las Convivir, que en teoría en los años 90 funcionaban como grupos privados de seguridad que supuestamente tenían radio únicamente y solo hacían patrullajes, pero no eran armados. Cuando la Corte Constitucional ilegaliza las Convivir, a los días se crearon las Autodefensas Unidas de Colombia. Es decir, las Convivir fue un mecanismo para que muchos ganaderos escondieran sus ejércitos privados y muchos narcotraficantes que venían de los Pepes de haber entregado información sobre Escobar pudieran legalizar sus ejércitos y sus estructuras. Luego llegan el paramilitarismo en los años de 1997-98, cuando se crean primero las AUC, Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá.
comandadas en su momento por Castaño y su segundo comandante Mancuso, que recién está llegando al país. Y luego se crean las AUC un año después y comienza una federación que tuvo como su frente más importante al Bloque Central Bolívar, al mando de Julián Bolívar, de Macaco, de Ernesto Báez, también la SACUC y el Bloque Norte de Jorge 40, que no ayudó nada de la verdad, y comenzó una tragedia que dejó miles de muertos. De hecho, fue tanta locura esta orgía de sangre que en el caso de Norte de Santander, en Juan Frío, cerca a Cúcuta, se crearon hasta hornos crematorios, porque los militares le decían a los paramilitares: oye, estás matando mucho y ya está causando mucho problema con los medios de comunicación. Entonces los paramilitares no tuvieron otra que crear hornos crematorios para desaparecer la gente y los cuerpos. Todo eso está documentado y lo pueden buscar ustedes. Entonces, para muchos, en la vida real, tener ejércitos privados al mando de ganaderos, pues es repetir la historia de lo que ha ocurrido en Colombia. Esa es la primera parte de este contexto histórico. Y ahora vamos a la coyuntura. Pero antes de hacer el análisis, quiero que escuchen a José Félix Laforí lo que dice que serían estos frentes solidarios de seguridad ganadera. ¿Qué queremos hacer? Muy sencillo, mire. Para empezar, que se comuniquen entre sí. A partir de grupos abiertos de WhatsApp. Pero que no solamente sean los ganaderos. Yo creo que ahí tiene que estar el inspector de policía, uh-huh, el fiscal, el personero, que tiene una responsabilidad pública en materia de IH. Tiene que estar el alcalde, tiene que estar el capitán de la policía o el teniente. Y por supuesto, la fuerza pública, como también la procuraduría. Ahora, como ustedes se dan cuenta, José Félix Laforí patina mucho en el... ya en la cosa menuda, ¿no? Ya como que cuando eso, cómo funcionan, cómo se reúnen, no da mucho detalle. Y quiero que ahora escuchen al mismo José Félix Laforí hablando de los temas de cómo sería esta inteligencia y esta conexión con las fuerzas públicas colombianas. Escúchenlo. Hemos venido trabajando con la policía en integrar las plataformas nuestras con las plataformas de la policía, para que aquellos que se registren eventualmente puedan tener un botón de pánico, uh-huh, que está vinculado a un IP. Es decir, cuando yo activo el botón de pánico, no es cuando usted llama al 123, nadie sabe quién es usted. Aquí sí saben quién es y dónde está georreferenciadamente. Nosotros hacemos todo lo que es la integración de plataforma y lo hace Fedegan, a costo de Fedegan. Usted tiene su celular, ya está comprado. Ahora, ¿usted quiere poner una cámara? Invierte usted en la cámara. Claro. Y vincule la cámara al sistema. Entonces va uno avanzando en unos elementos que claramente ayudan a que la situación de riesgo sea muchísimo menor que no tener nada. Pero además de esto, Laforí también logra conectar que los frentes solidarios de seguridad ganadera serían las mismas, algo muy parecido, similar a lo que son las guardias indígenas y guardias campesinas. Les estoy haciendo ver esto, escuchar, porque para nuestro análisis va a ser importante. Escuchen esta conexión tan increíble que hace José Félix Laforí cuando dice que hay que llorar por los dos ojos y no solo por uno. Cuando uno mira quienes critican, muchos de ellos son los que aplauden las guardias campesinas o las guardias indígenas. Entre otras cosas, le llora un ojo cuando ve lo que se sucede en los territorios a propósito de la violencia indiscriminada, uh-huh, de todos los actores armados, los confinamientos, los desplazamientos de estos grupos armados. Entonces, más bien le diría que le lloren los dos ojos, porque es que hay muchos colombianos inermes que necesitan la protección de la fuerza pública. Y ellos, en cambio, lo que están es cómodamente habilitando a que estos otros actores armados sigan haciendo lo que les viene en gana para someter a la población civil. Ya está bueno. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el tema que tenemos ahora mismo después de escuchar las diferentes versiones de José Félix Laforí? Las críticas son tres. La primera es que la solución no tiene nada que ver con el problema. Yo les quiero explicar esto. Imagínense ustedes en el Urabá antioqueño
que esté un comando de unos 25 hombres del Clan del Golfo y llegan a una finca a extorsionar. Entonces, los ganaderos, 5 o 10 reunidos, ¿ustedes creen que les van a poder hacer frente a los miembros del Clan del Golfo que tienen AK-47, tienen morteros y pueden tener hasta .50? O sea, que unos ganaderos armados con un radio y con un revólver van a poder hacer frente al Clan del Golfo. Pues la respuesta es que no. Es decir, lo primero que ocurre ahí, si un ganadero le llega a disparar desde su finca a alguien del Clan del Golfo, es que el Clan del Golfo mata al ganadero y al otro día esos ganaderos compran ya y fusiles y comienza la escalada armamentística, que es lo que generalmente ocurre en estos casos. Pero tener civiles patrullando no va a contrarrestar en nada la presencia del Clan del Golfo o de las disidencias de las FARC, porque en términos armados no tienen cómo hacerles frentes. Vuelvo y repito, es absurdo pensar que estos frentes solidarios de seguridad ganadera van a hacerle frente a grupos armados ilegales. La solución no da cuenta del problema. Segunda crítica a esto, y es que aquí no hay autoridades locales, no hay gobernadores, no hay alcaldes, no hay personeros, no hay defensoría del pueblo, no hay sistema de alertas tempranas, no hay nada. Es lo mismo que en los años 60, 70, 80, es un montón de gente con plata y ganaderos reunidos con militares decidiendo sobre temas de seguridad y sacando autoridades civiles. Esto es muy dramático porque esa falta de control es lo que ha hecho que esto haya salido mal. Sobre todo porque a uno le dicen, Ariel, es que en las sociedades hay unas cosas que llaman los frentes locales de seguridad y eso funciona, y cómo no han terminado en paramilitarismo. El nombre es horrible, los frentes locales de seguridad, pero lo cierto es que nada se parecen a un frente solidario de seguridad ganadera. Un frente local de seguridad, por ejemplo, en Bogotá, es un grupo de vecinos de un barrio o de un edificio que se reúnen para hablar de temas de seguridad, pero para que les pongan luminarias en la calle, porque si no hay luminarias, de pronto llegando a la casa lo pueden atracar, para que pavimenten una vía, para que recojan la basura en una esquina y evitar que se vuelva un foco de inseguridad. Hay participación, va la policía, están los ediles, alcaldes locales, pero esto no es un tema suelto por allá en una finca reunidos un montón de civiles con plata y con ganas de tener gente armada y una serie de militares o miembros de la fuerza pública. Entonces, aquí lo que se dice es que no hay participación de autoridades y no hay cómo controlar, que es como lo que uno diría, no hay cómo hacer control de ese tipo de estructuras. Entonces, tenemos un primer debate, que es que su eficacia va a ser muy baja para el problema, no hay control y se repite la historia. Pero lo tercero, que es el principal problema, es que el gobierno, los gobiernos colombianos, los diferentes gobiernos colombianos, lo que han luchado es para que el monopolio de la violencia esté en manos del Estado y no en manos de civiles. Y eso es algo a lo que deben aspirar. Es decir, es posible que si tenemos una situación de inseguridad, exista una línea telefónica anónima para que la gente denuncie. Es posible que muchas de esa gente tengan el teléfono directamente del comandante departamental o de un enlace que pongan las fuerzas militares, porque es cierto que hay problemas de seguridad graves, sobre todo el tema de extorsión. Eso es una cosa. Cosa diferente es que el Estado le ceda al monopolio de la violencia, la capacidad de hacer patrullajes, la capacidad de hacer inteligencia a un montón de civiles que no están preparados. Porque, vuelvo y repito, aquí lo que va a pasar es que esto se va a convertir en una máquina de despojo de tierras de gente indefensa o de los menos capaces o de menos plata por los que más tienen capacidad, y eso se vuelven grupos privados de seguridad. Lo que en su momento se llamaron en la época del Imperio Romano guardias pretorianas, es decir, al servicio de un ganadero, al servicio de alguien de plata, hay una guardia pretoriana que lo que hace es ir despojando tierra para darle a esa persona. Por eso es que nosotros decimos que estos frentes solidarios de seguridad ganadera no sirven para el problema, son muy peligrosos y ya lo hemos vivido, ya nos ha pasado. A uno siempre que estudia ciencia política hay una materia que se llama políticas públicas, y tal vez el primer minuto de la primera clase le dicen, si usted tiene una política pública y la ha utilizado reiteradamente y siempre le sale mal, si la vuelve a utilizar, obvio le va a volver a salir mal, porque vuelves a utilizar la misma estrategia. Deberías es no utilizar esa estrategia y utilizar otra. Esa recomendación yo se las doy. Muy bien, muchísimas gracias a todos y todas por haberme acompañado en este podcast. Nos vemos en unos 15 días con otro capítulo, tal vez al ritmo que vamos nuevamente de coyuntura nacional. Mil y mil gracias.
Hola, soy Ariel Ávila y quiero invitarlos e invitarlas a que me acompañen en mi podcast, donde analizaremos qué sucede en el mundo, en Estados Unidos, en Rusia, en Medio Oriente, en Europa y en toda América Latina. Y también temas nacionales, en qué va la seguridad y el posconflicto en Colombia, cómo avanzan los diferentes procesos de paz y procesos de sometimiento a la justicia, cómo operan o funcionan las economías ilegales y del narcotráfico. Esto y mucho más en mi podcast, Ariel Analiza.